En parte, no por cuestión, problemas económicos, problemas con la familia. Sí alcancé un nivel más o menos. ¿Sí? No, aún no he terminado, porque de hecho, en el momento de iniciar a laborar, o de hecho, desde que me casé, tuve que dejar mis estudios, y sí me hubiera gustado continuar estudiando. De hecho, lo sigo buscando. Sí, sí he tenido oportunidad. Por el momento no, porque como por las cargas de trabajo que tenemos, no he podido continuar estudiando. Yo pienso que eso le corresponde al gobierno, implementar algunos programas para que la gente tenga mayor acceso a la educación, pero a la vez tener acceso a un empleo bien pagado y que tenga para pagar sus estudios. Pues para empezar, un poco de mayores oportunidades, ¿no? O tal vez un poco más de difusión en cuanto a los apoyos que da la parte del gobierno en cuanto a becas y demás características. Lo más conveniente para mí es que debería de haber no sé, un tipo como seguro que ayudara a los estudiantes, y no nomás a los estudiantes, sino a los desempleados. Pues apoyos, ¿no? A gente que quiere seguir estudiando mientras ya está trabajando. A lo mejor económicos, o a lo mejor con tiempo, ayudar a la gente a que pueda continuar estudiando. Pues en ciertas áreas que nos dieran la oportunidad de que no fueran las jornadas tan pesadas de trabajo. Pues yo pienso que ya es un problema que se viene arrastrando de mucho tiempo. Creo que es algo que debe hacerse, porque la educación es una base para el desarrollo como ser humano. Pero también, por ejemplo, a los políticos, ¿quién los evalúa? A los senadores. ¿Quién evalúa a ellos? Es gente que está ganando muchísimo dinero y que la verdad muchos de ellos, estoy casi seguro que no tienen una carrera, no tienen una licenciatura. Son varios aspectos, ¿no? En cuanto a los derechos laborales y demás, pero bueno, yo creo que no tendría por qué haber problemas, ¿no? Pues de inicio está mal, ¿no? De inicio está mal, ¿no? Porque ¿cómo queremos ser un país, o lo que dice el gobierno, que somos un país de primer mundo, o en apariencia nos quiere dar a entender eso, cuando realmente ni los maestros se quieren evaluar para tener mayor educación? Pues pienso que por eso México no crece culturalmente, ¿no? Ni educativamente, porque pues ni siquiera sabemos cómo están los profesores que están educando a los futuros profesionistas, ¿no? Yo creo que es temor, yo creo que es miedo a perder su trabajo, miedo a perder ciertos privilegios que tienen o beneficios, pero pues deberían de probarlo, ¿no? No creo que se enfermen o que se mueran por hacer un examen como todos lo hacemos. Me está mal porque en todas, en todos los trabajos que he estado, a todos nos evalúan, porque eso depende también para tener un mejor puesto. Nos tienen que evaluar para ver si cumplimos con las necesidades que uno se requiere para ese puesto.